La DIAN recauda los dineros que pagan los contribuyentes en IVAs y retenciones. No obstante, muchos ciudadanos todavía desconocen las diferencias de cada uno y los procesos para realizar los pagos. La directora de la DIAN, Ángela Godoy Bonilla, establece las diferencias de los procesos de pago de IVA y las de retenciones. Para el tema de retenciones es importante decirle a las personas que acá no podemos hacer en ese caso acuerdos o facilidades de pago, la persona debe pagar inmediatamente. Es recordarle a nuestros contribuyentes que una vez recaudan el valor de retención en la fuente debe ser presentada su declaración y pagada al mismo tiempo en el mes siguiente en las fechas establecidas en los vencimientos. El no pago de IVA tiene consecuencias penales. Para temas de IVA, en algunos casos podemos hacer un análisis de una viabilidad de una facilidad de pago. Todo depende si hay cumplimiento de requisitos. Pero en estos casos, como corresponde a dinero recaudado por el contribuyente, pero a nombre de terceros, por eso es que es tan gravosa esta conducta y por esto nos genera también una conducta penal, porque el contribuyente actúa meramente como un recaudador. Este no es el impuesto que paga directamente ese contribuyente, sino que se lo recauda a las personas con las que tiene sus transacciones económicas. La importancia que los contribuyentes aprecien las diferencias entre IVA y retenciones es para que tengan conocimiento de los procesos en los que la DIAN puede ayudarlos a realizar los pagos, como también las consecuencias si no pagan a tiempo. Esos dineros que nosotros recaudamos, que para este año la DIAN tiene encomendada una meta de 157 billones de pesos en total, son los recursos que finalmente no ejecuta la DIAN porque somos simplemente una entidad recaudadora, pero que van a las entidades que ejecutan los recursos del Estado y forman parte del presupuesto nacional, con los cuales podemos garantizar salud, educación, vías públicas, programas de desarrollo, de emprendimiento. Son justamente los que nos permiten financiar todas las necesidades que tiene el Estado y que finalmente donde deben verse reflejados es en el desarrollo de todos y cada uno de los colombianos. De esta manera, la DIAN espera que los contribuyentes entiendan la importancia de que realicen sus pagos de retenciones e IVA con el fin de que contribuyan al desarrollo del país. Mediante un panfleto continúan las amenazas y agresiones por parte de unos vecinos a Miriam Mercedes Martínez y su núcleo familiar. Es de recordar que los integrantes de la familia de Mercedes Martínez, residenciados en la invasión Tierra Prometida, al sur de la ciudad de Valledupar, en días anteriores resultaron agredidos con objetos contundentes y armas blancas a manos de los vecinos que desde hace varios meses vienen amenazándolos. Ellos nos agreden y tras que nos agreden me siguen hostigando y dicen, aquí como dice el panfleto, dice que sigo yo. Y hoy voy a llevar a mi hija al colegio y el marido me estaba siguiendo. Aquí dicen, ve a los medios, ve a la fiscalía, se burlan de los medios de la fiscalía, como no han hecho nada. El hijo que agredió a mi tío a machete y que me agredió, está como por el barrio como si nada. Entonces lo que yo temo es, ahorita que vaya a recoger a mi hija a las 12:30, me irán a matar hoy, mañana, ¿a qué hora? Porque el señor venía siguiéndome detrás de mí, a mí me defienden unas vecinas hoy, porque cogieron palo y dijeron, vamos a ver si se mete contigo. O sea, me va a tocar huir a mí, abandonar mi casa, sacar a mi hija del colegio. ¿A dónde me dirijo? Soy una persona que no tengo empleo, una madre cabeza de hogar, vivo con mi hija de 6 años. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Ya fui a la fiscalía. Miriam Mercedes Martínez denunció ante la fiscalía las agresiones y amenazas que viene recibiendo por parte de los vecinos intolerantes que insisten que deben abandonar su vivienda ubicada en la invasión Tierra Prometida al sur de la ciudad de Valledupar. No lo he abandonado todavía porque no tengo para dónde irme. ¿No piensas ir? Pues la idea es irme y sacar la niña del colegio, porque pensé que estaba calmada, porque con todo lo que habían hecho, pensé que ya habían logrado su cometido, ya se sació la señora de tanta maldad y era lo que quería, pero por lo que veo no, porque ahora dice que sigo yo. Me quedaron a que ellos resolvían el caso, que ellos resolvían el caso con el fiscal, pero tengo miedo de que sea hoy o mañana que me vayan a hacer un daño a mí o a mi hija de 6 años. Está usted viendo Panorama Nacional. 6 celulares con sus cargadores y sin carga.
6 agendas con 450 números de teléfono y 21 armas cortopulsantes encontraron en diferentes celdas del patio número 6 de la cárcel de San Sebastián de Ternera, funcionarios del GAULA del Grupo de Acción Unificada contra el Secuestro y la Extorsión de la Policía Metropolitana de Cartagena, en conjunto con las unidades del GAULA Militar, donde las investigaciones señalarían a los responsables de las llamadas extorsivas que se están generando desde este lugar, permitiendo la incautación de estos elementos. Coronel Boris Albor González, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias. Hoy queremos dar unos buenos resultados de la intervención que se hizo en la cárcel de Ternera de la ciudad de Cartagena, en coordinación con los miembros del GAULA adscrito a esta dependencia policial, quienes después de unas labores de inteligencia y seguimientos hacen esta intervención con el objetivo fundamental de la prevención del delito de extorsión desde del interior de estas cárceles. Es así como el día de la intervención se incautan alrededor de unos 21 celulares con sus respectivas SIM cards y cargadores. De igual forma también se incautan alrededor de unas 15 armas blancas. Y lo fundamental para la prevención de esta intervención fue la incautación de unas agendas, las cuales contenían alrededor de unas 400 líneas que al parecer podían ser víctimas de alguna situación delictiva por parte de estos internos en la cárcel de Ternera. La Policía Nacional, indudablemente con su especialidad del GAULA, también intervino el GAULA Militar y Fiscalía General de la Nación. Este trinomio pues ha dado los resultados de las incautaciones que ya hemos reportado, y lo más importante, recordarle a la comunidad, yo no pago, yo denuncio. Así que de verdad, esta unión de comunidad y Policía Nacional, obtendremos los objetivos fundamentales de la prevención del delito aquí en la ciudad de Cartagena. Durante esta toma masiva, las unidades del GAULA de la Policía Nacional y el GAULA Militar verificaron una a una las celdas, baños y pasillos del patio número 6 del centro penitenciario en la búsqueda de los elementos que pudieran afectar la seguridad ciudadana, como la extorsión. Estos resultados permiten a primera medida robustecer los procesos de investigación frente a la denominada extorsión carcelaria, además mitigar este fenómeno delincuencial. Después de darse a conocer los 33 casos confirmados de hepatitis A en Pereira y Dos Quebradas, la Secretaría de Salud de Risaralda, Olga Lucía Hoyos, comunicó las acciones que se han adelantado a través de la mesa de seguimiento a este virus y las recomendaciones para evitar complicaciones en la salud. Teniendo en cuenta el aumento de casos notificados al sistema de vigilancia Civigila desde el mes de enero procedentes del municipio de Dos Quebradas, se emprendieron acciones interinstitucionales con autoridades municipales y prestadores de servicios públicos a través de la mesa técnica de seguimiento a la hepatitis A. Tercero, que en la semana décima de vigilancia epidemiológica se han reportado al Civigila 76 casos, de los cuales 52 fueron reportados en el municipio de Dos Quebradas, donde se han confirmado 15, descartados 18, y están pendientes por confirmar 19 casos. Mientras que en el municipio de Pereira se reportaron 24 casos, 18 confirmados, 2 en estudio y 4 descartados. Entre las medidas que piensa tomar la Secretaría Departamental de Salud y recomendaciones a las demás autoridades es restringir el acceso a bañistas a las partes altas de las bocatomas, además de recomendar una higiene extrema en la preparación de alimentos. Calidad de agua para consumo humano, inocuidad de los alimentos y transmisión persona a persona. Quinto, por tal motivo, en asocio con las empresas prestadoras de servicios públicos y las direcciones locales de salud, se estableció el respectivo plan de choque para responder el aumento inusitado de casos de enfermedad diarreica aguda y hepatitis A. También es importante el aseo en las viviendas y tener en cuenta que la hepatitis A se transmite por contagio y consumo de heces fecales en el agua o otros alimentos de una persona ya infectada.
la recomendación a los usuarios de lavar los alimentos antes de consumirlos, el lavado de manos constante, la higiene personal y el aseo de la vivienda deberán ser parte de los hábitos del día a día como parte de un estilo de vida saludable. Es importante resaltar que la hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de hepatitis A, VHA. Este se transmite principalmente cuando una persona no infectada y no vacunada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. En las familias, esto puede ocurrir a través de la suciedad de las manos de la persona encargada de la preparación de los alimentos.